están, acá estamos nuevamente, pensaron que ya se terminaba esto, no, pero todavía no, queda aún no, un aún no, un estironcito más, un esfuercito más para terminar lo que fue este año, que se ha ido volando, como se dice en el común y corriente. Exacto, se pasó bastante rápido, ¿sí? Es verdad, tenés razón. Creo que, viste, cuando uno se va poniendo un poquito más grande, dicen los sabios, padres y abuelos, que después de los 20, de los 18, ahí, sí, es como que todo se hace mucho más rápido. Sí, es cierto. ¿Será es cierto. Por la vorágine del laburo, sí, del sí, básicamente, por las responsabilidades, ¿eh? Más, sí, más que nada por eso. Antes, cuando uno estaba al cueste, digámoslo así, iba a la escuela, hacía un par de deberes y ya tenía todo el día a su disposición. Bueno, sin embargo, acá estamos festejando, ¿por qué no? Ya comienzo de fines de noviembre, principios, sí, de diciembre, ya con las vidrieras llenas de cosas de Navidad. Verde, ya, rojo y blanco, sí, todo, es todo lo que domina las vidrieras de la ciudad rosarina. O el arbolito acá, también, sí, tan, tan popular y siempre festivo en Pellegrini y Oroño, claro, que está ahí presente. Siempre acá en Rosario. Poquito, el 8 de diciembre. Pero ya está armado, ya, creo, ahí. Ah, ya está armado, sí, ah, sí. Hace escuché, rato que no paso por ahí. Bueno. Ya está armado, ya está presente ahí para, bueno, iluminar las dos avenidas. Y arrancamos entonces con este estudio movie, pero antes te vamos a dar las vías de comunicación para que puedas escribirnos aún, ¿por qué no?, con sugerencias. Por supuesto, las redes sociales, facebook.com/estudiomovie10, el 10 con número, el Twitter es @estudiomovie. Es verdad, porque el Twitter es muy... Hace rato que no le damos bolilla, sí, ¿eh? Viste, bueno, el Twitter es algo muy constante, es como que tenés que actualizarlo, sí, es en todo el tiempo. Exacto, pero bueno, también lo tenemos. Y si no, volver a vernos, por si querés volver a ver algún que otro programa, lo podés hacer en nuestra página web amstudio.tv. Claro, ahí está. Ves este programa, los de las anteriores temporadas, uh-huh, y todos los el resto de esta humilde pero efectiva productora. Por supuesto. Y arrancamos entonces con un primer bloque bastante especial, que, sí, creo que más que nada, más allá de todo, depende de los gustos de cada, sí, uno. Pero las antes, edades también, ¿eh? Las en edades, casos, las épocas en cuanto también, fueron realizadas. Claramente. Creo que ahora, en este sentido, la gente está un poquito más preparada para ciertas cosas. Hoy es muy difícil que las personas se topen con la sorpresa de qué se trata la película. Es claro, imposible, ¿eh? Exacto. Es imposible que la, uh-huh, gente no sepa qué tipo de película va a ver. Bueno, pero en este caso estamos hablando de la primera de la lista, que es nada más y nada menos que la película de terror más recordada que está en el inconsciente de toda persona, que es El Exorcista. Esta película, exacto, estrenada en la década del 70, bueno, obviamente, todos saben los que la vieron, lo que o cómo es en realidad la película, imagínense 40 años para atrás lo que representó. Aparte, convengamos que, como decía Mauri recién, si bien la gente lo comentaba, se comentaba en los noticieros y demás, no había un tráiler donde, claro, ver o claro, algo. Claro. Se decía de qué podía llegar a tratarse, pero lógicamente la magnitud solamente se presenciaba en el momento en que uno se sentaba en la butaca y comenzaba, exacto, la película. Exacto. Hoy los trailers, mientras estás mirando un partido de fútbol, en la propaganda te aparece el tráiler de la película. Bueno, todo es todo masificado, bueno, ni hablar de las computadoras. Pero ya antes, por ejemplo, no había trailers en la programación de la televisión. Ahora está, hasta se puede googlear cómo se hizo, qué, claro, va a haber, qué no va a haber. Obviamente que tratan de cuidar lo más que se pueda, pero es prácticamente imposible. Pero bueno, en esta época... vamos a hablar porque no dijimos en realidad. Claro, de las películas. Es cierto, estaba rememorando, digo, no dijimos de qué se trata. Claro. Tiene que ver con las películas que hicieron que su público o parte de su público se retirara, exacto, de la impresión que les causó. Por alguna razón u otra, impresión, sí, asco, aburrimiento, porque sí, no también, porque sí, vamos, sí, a ver, sí, casos así. Bueno, en este caso fue explícitamente por asco. Obviamente muchas, sí, escenas terror, de esta película, sí, sí, de terror pudieron haber generado en el público cierto rechazo. Y para hacer una película de 40 años para atrás, tiene bastantes buenos efectos especiales logrados, ¿eh? Así que da como un poquito de impresión para aquellos religiosos y también para los no religiosos. Esta película es como la película de culto de terror. Exacto. Y una película un poquito más nueva, digamos, vendrían a ser 127 horas. Una película también bastante claustrofóbica. Sí, como te sobre decías, todo antes, eso, porque en el caso de... se me borró el nombre del actor. En este caso es... bueno, ya me lo, no, voy a recordar. Estoy igual. ¿Sí? Estamos igual. Bueno, no importa. Ya me voy a acordar enseguida.
trata de un explorador, o un viajero, de esos que escalan montañas. Que solitario. Sí, solitario, sí, que viajó solo. Se cayó dentro de una grieta, hablando de la famosa grieta, ahí está, la famosa de la nata y Víctor Hugo, bueno, ahí está la grieta. Se cae en una grieta de una montaña y queda atrapado durante casi toda la película. E intentando escapar tuvo que realizar ciertas cosas que tal vez el público no esperaba o que no se había hablado mucho en el momento de la presentación de la película, como por ejemplo el tener que cortarse un brazo para poder desencajarse de donde estaba atascado. Eso, se ve que está tan bien lograda la escena, esta de que se tiene que cortar un brazo directamente. Creo que Alfred no tiene ganas de que hagamos el programa, básicamente. Pero bueno, vamos a contar, hay tormenta. Sí, hay tormenta. Estamos casi prácticamente inflando el gomón para irnos todos cuando tengamos que salir de acá. Así que bueno, volvimos. Decías, Mauri. Que retomando que... Sí, básicamente, no me acuerdo qué estaba diciendo. El brazo, que quedó encajado. Claro, se quedó atrapado el brazo y se ve que estaba tan bien lograda la escena de que causó un poquito de estupor. Y de impresión, sobre todo, porque está muy bien lograda y bastante real. Creemos que obviamente, no solo esta escena, sino también para, como decíamos, ante aquellos claustrofóbicos, de esos que no pueden estar en un lugar tan pequeño, claro, les pudo haber generado cierto, que te genera como un fuego interno adrenalina que no lo podés controlar. Y Alfred me recuerda, detrás es James Franco. Ahí está. Recordemos que es, este actor de... sobre todo de películas comedias bizarras, esas películas medias kitsch. Un poco de todo, sí. Y que tiene a su hermano Dave Franco, trabajando también, recién apareciendo en sus primeros pasos, lo habrán visto, es uno de los alumnos de 21 Jump Street, el 21 de Jump Street, que trabajan, sí, Jonah Hill con Channing Tatum. Perfecto. Y otra de las películas, en este caso, El Árbol de la Vida, acá era lo que decíamos antes, más allá de la impresión de una cuestión corporal y biológica, es más bien lo denso tal vez que se pueda generar. Ya hemos hablado de esta película en informes anteriores. En otros casos, es una película muy lenta, extremadamente lenta. Entonces, y tiene como, ¿cómo decirlo? No sé si es kitsch, no sé si decir la palabra kitsch, pero es muy difícil relacionar lo que quiere contar el productor. Él sobre la vida de una familia quiere contar como el origen del universo. Entonces es un poquito rara la película. Es como bastante rebuscado para tal vez lo que en realidad se pretendía ver, ¿no? A ver, la idea no quiere decir que esté mal, pero la manera en que la quiso representar tal vez generó cierto lentitud. No sé si las personas también pensaban en Brad Pitt, en una película como esta, tiene nada que ver con lo que generalmente hizo a lo largo de su carrera. Bueno, esta fue una de las películas que hizo que mucha gente pidiera que le devuelvan la entrada, se fue enojada, porque la verdad no era lo que esperaban, como dice Mauri, tal vez encontrarse con Brad Pitt era encontrarse con otro estilo de películas que sin embargo resultó ser algo totalmente diferente. Pero bueno, cuando los dueños de los cines son buena onda en este caso, devuelven el dinero y dieron aviso antes de vender la entrada, que no es una película a la que todos le puede llegar a gustar. Perfecto, por lo menos anticiparon la situación. Y otro de los casos es The Walk, El Desafío, que también pudo haber generado para aquellos ansiosos y un poco también la cuestión del vértigo, de esa sensación de la altura. Es uno de los más famosos equilibristas de la historia. Uh-huh. Philippe Petit, se llama Philippe Petit, pequeño Felipe, interpretado en este caso por Joseph Gordon-Levitt y dirigida por el genialísimo Robert Zemeckis. A eso acá hay que agregarle lo que te decía Ani, de que es un equilibrista que camina sobre una cuerda, que cuentan la hazaña de este equilibrista que lo hace en el medio de las dos torres gemelas. Entonces, como que pega un poquito, cala un poquito hondo. Es como bastante, me parece que es un poco exagerado Hay cuestiones que sí, tal vez las cuestiones de sangre, vómitos o aburrimiento son más
aprobados. Pero esto es como sí. ya muy mucho. Sí, sí, se sabía sí, que iba a ser una película claro, que sí. se basaba en eso. Y si tenés vértigo, campeón, quédate en tu casa porque la película se va a tratar sí, de eso, digamos. Sí, sí. No es nada sorpresivo lo que se vio, pero sin embargo mucha gente, a pesar de eso, criticó esta parte porque le afectó demasiado a esa sensibilidad del vértigo. Es como ir a ver Titanic y enojarse porque se hunde el barco. Claro, básicamente, exactamente. Ya sabes que se va a hundir el barco. Totalmente. Entonces, lo esperable no lo podemos criticar, chicos. Ya estaba explícito de antemano y bueno, en este caso... Sin embargo, siempre hay uno que sí, sí, está, sí, sí. Siempre el que se queja. Siempre, como te decían las profesoras, siempre dando la nota a usted, ¿no? Y sí, bueno, disculpe, pero sí. Siempre hay uno. Bueno, en este caso también existieron gente que se quejó por esta razón. No queda otra. Y en este caso, otra película que es un, sí, raro, un poco impresionante. Es raro. No sé, es raro hasta decirlo. Bueno, en este caso lo vemos a Daniel Radcliffe interpretando a Harry Potter. Es una escena de la peli, mientras Alfred me lo quita de nuevo. Es una escena de la película de Harry Seguimos Potter. Seguimos con piedras sí. afuera, chicos. No saben lo que es esto, el apocalipsis. Es una escena de la película Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, parte 1. Esto lo sé por gran fanático, obviamente. Estoy seguro que nadie lo sabe de otro lado. No, bueno, no importa. ¿Cómo no? Es raro verlo en una película llamada El hombre del ejército suizo, okay. Swiss Army Man, interpretando a un cadáver con una erección. Es muy raro esto. Diálogo no tenía, pero efectos especiales había de todo. Interpretando a un cadáver con una erección y que se tiraba muchas flatulencias. Es como que rosa lo bizarro. Es muy raro. Sí. Como que Daniel se esforzó en su momento en tratar de interpretar papeles que no tengan nada que ver para despegarse del niño mago. No, sí, sí. Y en este caso le pifió fiero. Al fanático que va a ver, es como que se me cae un ídolo, ¿ves? Sí, se me cayó un ídolo. Pero bueno, existió que hacer. La película, sí. Tal vez, como vos decís, muy bien pensado, de romper con ese niño claro. mago. Intentar salir, despegarse. Claro, pasa, Daniel, bueno. Hasta que, no sé, hasta que pasen 20 o 30 años. No creo que sea años, ese camino. Hasta que sean 20 o 30, pasen 20 o 30 años, es muy difícil de que la gente te despegue. Vas a tener que aprender a vivir con ello. Para los fanáticos de Harry Potter, un cadáver que se mueve, que se mueva, entonces parecería que es un inferi. Aquellos que son ávidos lectores de Harry Potter sabrán lo que es un inferi. Muy bien, y si no, lo googleamos y lo buscamos, cosa que voy a hacer no. yo ahora cuando nos vayamos. Busque lo que es un inferi. Por favor, y en el próximo bloque lo googleo y te lo cuento porque obviamente seguimos con más Estudio Móvil. Al segundo bloque, y es un bloque en el que los hombres van a estar un poquito más atentos. Hay que hablar con el productor. Siempre mujeres. Dicen bola. Es ni una menos, Alfredo, por favor. Seamos igualitarios. En el próximo programa quiero un informe especial. Lo voy a poner acá, piquete. Y lo raro, o sea, está bien. A ver, en las películas convencionales, las actrices famosas, únicamente lo que aparecen desnudas del torso para arriba, del torso, del medio para arriba. Sí. O sea, muestran los pechos nada más. Los hombres, lo único que también muestran por ahí un poquito la cola. Sí, nada más. Que... Entonces, es toda una discusión sí, que hay ahora. Sí, ¿Por qué si el pezón del hombre se puede mostrar, el de la mujer no? Claro, claro. No nos metamos en eso. Sí, sí. Yo no, antes, también, ¿por qué no? Igual de arrancar, yo les había prometido de comentar inferi que era. Ah, sí, sí. Y lo buscamos, lo googleamos ahí en el diccionario Harry Potiano. Claro, sí, en Harry Wiki, en Wiki Harry. Y es aquella magia oscura utilizada en cadáveres para convertirlo
como uso de un objeto, el digamos, zombie, para claro. algún mago que quiera hacer un mal con esta persona muerta, digamos, y bueno, lo vuelve a la vida de esa manera. Daniel Radcliffe interpretó un Inferi, entonces. Muy bien, perfecto, bárbaro, quedó todo claro y volvemos. Otra de las películas, la iba a nombrar y me olvidé, uh-huh. seguimos un poquito con el bloque anterior, sí. Le causó a gente que con la que yo fui al cine, bueno, con mi novia, le causó un poquito de estupor, casi que le bajó la presión en la escena. Aquellos que vieron la película, excelentísima película, Relatos Salvajes, sí, la película argentina, en la historia de los que se pelean con el auto, aquellos, era Leo Sbaraglia, sí. y el actor no me lo conozco, no recuerdo el nombre porque no es tan famoso, en el que Leo Sbaraglia como que se ahorca, sí. se ahorca y está, sí, muy, bien, está muy bien interpretada, los ruidos. Es como que me genera un escalofrío de ser recordado. Como un sí. Fue fuerte, esa escena creo que fue una de las más fuertes de la película. De la película. Bueno, volvemos entonces volvemos a lo que veníamos hablando, que en este segundo bloque vamos a hablar de aquellas actrices que han participado en con algún desnudo en alguna película y después se arrepintieron. Sí, pasa, suele suceder. Algunas, como Helen Mirren, han tenido su pasado. Señorísima actriz, Helen Mirren, la nombramos en la vez anterior en la que hablamos cuando los actores que primero aparecieron en películas eróticas. Sí. Bueno, en este caso, Helen, en una de sus primeras películas como actriz convencional, digámoslo así, aparece desnuda y ella se arrepiente por decir, ahora voy a parecer que soy la que dice que sí enseguida, sí. Y voy a quedar catalogada como esta chica sí hace desnudos. Y bueno, ya está. Ya no hay tiempo, chicos. Claro. Ya está, no sé si te va a poder reivindicar. Querida Helen, sos una actriz de la San Madre, arrancaste haciendo películas eróticas, no era para tanto. Que esté mal. No, claramente no. No sé por qué lo está. A ver, hay personas que sí, creo que las actrices más jóvenes son las más criticadas en ese sentido. Claro. Ahora no sé si tanto, pero en su momento sí. Pero actrices de la calaña de Helen, no creo que sean criticadas por eso. No. O sea, que disfrutalo, querida, ya está, ¿me entendés? Aparte, o sea, sigue siendo una mujer muy bonita, pero de joven era, pero exuberante, claro. muy bonita. Es que tiene que aprovechar ahora, ya el título lo tiene. No fue, digamos, solo por eso. Convengamos que hizo distintos tipos de películas. Y si bien en algunas ha participado con desnudos, no quiere decir que sea catalogada solamente de esa manera en que en todas las películas le veamos algo. Esta famosa actriz que entre aquellos papeles se destacan Queen Mary, la Reina María, uh-huh. No recuerdo qué número en este caso de Inglaterra, pero bueno, hizo papelazo. Papelazo. No papelón, por favor, papelón hacemos nosotros. Claro, otra de las actrices es Emilia Clarke, que también la habíamos hablado. Claro, bueno, no sé si en este caso el productor o los productores o los directores de la serie Game of Thrones, en la que ella interpreta a la princesa Khaleesi, le han comentado de entrada, o si ella no había leído los libros, que me inclino por eso, en el que vemos que es una serie, todo lo que habían leído un poquito del libro, al menos yo, pude leer parte del primero, no pude seguir porque estaba en un momento complicado de mi vida. Muy sexual, es muy sexual y muy violenta la serie. Entonces, aparecen en muchas escenas, sobre todo de la primera y segunda temporada y la tercera también, muchas escenas de desnudos y de gente teniendo relaciones. Si bien ella los hizo y se arrepintió, volvió a hacerlo. Claro. Chicos, pongámonos de acuerdo. Al término de la tercera temporada dijo, hasta acá llegué, pero chicos. Pero le gustó. Quiero hacer más, porque si no, lo único que hago es aparecer desnuda en la serie. Pero bueno, hasta que llegó la sexta, dijo, ya pasaron. Mr. Money. Ya pasaron tres añitos, la serie ya explotaba en cantidad de espectadores. Seguramente para ese entonces estaba ganando la décima potencia de lo que había ganado en las primeras tres temporadas. Y dijeron, bueno, entonces, ya está. Si viene acá, si esto es lo que viene, bueno, ya está. Lo una que vez sí más, no una hizo vez menos. Fue aceptar el papel
de 50 sombras de Grey, que claro, se lo habían propuesto y ya era como muy mucho. Claro. Aceptó seguir con ese papel que, como dice Mauria, aprovechando el éxito que estaba teniendo, no era momento de hacerte la puritana, querida. No era momento. Entonces dijo, bueno, seguimos. Está como, está como un poquito enojada con este informe porque le molesta a la ¿Por chica. ¿Por qué no les creo, chica? Ahí está. Eso era a lo que malo, queríamos eso, llegar. No, no tiene nada de ¿Por malo. ¿Por qué no claro. se puede? Primero que son actrices, convengamos que están actuando. Sí, ¿eh? Sí, sí. Y también en el 90% de los casos son modelos. Exacto. También, ¿eh? Porque entonces, qué casualidad que siempre las actrices son todas lindas. Claro, entonces, ¿viste? Basta. Ya está, chicos. Es como que quieren saltar. Siempre le encuentran un... Como que estoy si no hacen. Chicos, si no, no sé si voy a poder seguir. Si no hacen grandes papeles, que son puritanos y que son profundos, que no tienen que mostrar desnudez, parece que para ellas las chicas hoy no valen. Es no, que para no es mí, así. Aparte, claro, ¿me entendés? Como claramente. Si fuese eso lo único que las lanzó la fama. No, porque ¿cuántas mujeres se han desnudado en alguna película, serie, ¿sí? y no han tenido éxito? Y no porque sea fea ni que tenga feo cuerpo. Claro. Es un combo. Es un combo actoral. Si no hay nada acá. Exacto. Por más que no se lo acompañen con el cuerpo. Basta. Fíjense, sea, en la televisión argentina hay muchos casos. Prendan Canal 13 de noche. El mal ejemplo, podríamos decir. Prendan Canal 13 de noche, de lunes a viernes, y ahí van a ver que hay mucha gente que lo acompaña con el cuerpo y sin nada en el cerebro. Totalmente, ¿eh? Así. Ustedes son chicas de Hollywood, déjense de joder. Otra de las chicas. Enojadísima, pero está ofuscadísima la Lía, ¿eh? Bueno, está bien, no te tenía allí. Está bien, no, está perfecto. Bueno, pero está es así. Está muy bien. A ver, a Kate, por ejemplo, la comprendo un poco más por la época sí, en la que quizás, se realizó. Sí, es verdad, es cierto. Es medio heavy, por así decirlo, recibir la crítica de una película que fue. Sí, vital. La película, que te diría que durante casi 10 años, ¿eh? Esta película fue estrenada en 1997. Si bien obviamente el acceso a la pornografía no era tan fácil como ahora, uh-huh. ya había, o sea, si la pornografía siempre la hubo, siempre la va a haber y nunca va a dejar de existir, pero estábamos como en una época de... Ahí, ¿no? Sí, ahí en el límite de que antes de que explote todo, que fue después de los 2000. Exacto, aparte la escena no solo de la pintura, que es la que ella más tal vez siente como más sí. fuerte, sino también la escena de sexo. En la que digamos, tienen, sí, que no hay nada. Que nosotros no teníamos absolutamente 9 nada. Años sí, en ese momento. Era muy pequeño, tenía 10 años. Claro, y era como medio complicado tener que verlo con mamá y papá al lado, sí. ¿viste? ¿Y qué hacemos? Yo la fui a ver al cine, me llevó a la primaria. La primaria me llevó a esta película. Bueno, no sé. Era bastante abierto. Sí, sí, el colegio. La primaria me llevó a ver la película. Bastante abierto en cuanto a. Sí, sí, a concepto. Y es la edad, viste, que uno ya empieza como a tener que empezar a hablar. Recuerdo a las chicas, a todas las que estaban en la sala, cuando en la primera escena que aparece DiCaprio. Cómo gritaba, sí. Eso era muy particular. Ahora se perdió, ¿eh? Quizás por ahí se haya escuchado alguno en Crepúsculo, no mucho más que, no recuerdo mucho otro más, pero eso pasaba perdió, antes, ¿no? ese fanatismo noventoso, sí. En el que, bueno, no sé, aparecía Devon Sawa, aquello, claro. Devon Sawa era el personaje de carne y hueso que encarnó a Casper, que apareció un ratito nada más, ¿viste? Ahí era Dani. Claro, Devon Sawa era como un Nick Carter totalmente, pequeño. Total. Bueno, Nick Carter también era todos esperábamos cabrón. El momento que Carper sí. se convierta. Y se escuchaba el grito de las chicas, ¿eh? En la sala de cine, era muy común. Ahora se perdió eso un poquito. No fuimos, como siempre hacemos, y volvemos a Kate. Sí. Podemos comprender, como decíamos antes, tal vez su... No sé, como incomodidad ante esa escena. Sí, puede ser. Pero bueno, no creo que así. Igual ella ya lo dice, desearía no haberla hecho, pero era joven y tenía que demostrar, ¿eh? Exacto. Así que está bien. Ella, esta es una, como le gusta a Dani. Que demostrar, está. Me arrepiento, pero no tanto. Ya está. No hay que renegar del también, pasado. También, pedazo de actriz como Helen Mirren, así que no. Después hizo, porque lo gran actriz que es, hizo todo lo que hizo. Papeles de comedia romántica, claro. drama, hizo todo. Esa es la cuestión. Al ser buena actriz, si estás de nuda o no, a nadie le interesa. A nadie le interesa, totalmente. Y otro de los casos, que bueno, acá sí ya lo tomó como gay, re mal, ¿viste? Sí. ¿Cómo que? Terapia. Chicos, psicólogo, por favor.
pero bueno, es como que en realidad se peleó acá con el director, esta actriz. En realidad sí, acá lo toma como en un caso en particular, Mary Louise Parker se peleó con el productor porque diciéndole que este personaje, o sea, ella pensaba que la escena no ameritaba una mujer desnuda, claro. Y se peleó firmemente ahí con el productor. Ahí puede ser que la comprenda, porque hay situaciones donde es necesario. Claro, recién me levanto, como no que sé. No aporta nada. Recién me levanto, no sé, claro. De dormir, y sí, y hay muchas mujeres que duermen desnudas. Claro. Y no es necesario demostrar que estás la desnudez para demostrar que estás que de repente despertás. Claro, no vale la pena. Hay escenas que capaz que siendo no necesarias puede ser que se entienda la ofensa de la no necesidad. Pero hay otras que, bueno, no puede dejar pasar desapercibida la situación. Ella lo dice así, y sitio textual, no quería hacerlo porque sabía que luego en internet iban a decir los grandes pezones de Mary Louise Parker y iba a aparecer esa escena. Es que Alfredo nos dijo, corten, dejen de hablar, y nos apagó el televisor, básicamente. Nos están echando, chicos, quiero que lo sepan. No, pero es verdad, hoy en día, con las redes sociales, tal vez Kate lo hubiese vivido de otra manera. Ah, sí, muy probablemente, Que, viste, es como que ya todos hoy somos críticos de cine acá. Sí, básicamente. Somos todos críticos como somos de todo. Somos todos técnicos de fútbol. Politólogos. Es así. En este caso, las nuevas generaciones, nadie sabe que Kate se desnudó para la película Titanic. Exacto. Si no la, muy probablemente no la hayan visto, Seguro esa película. Que no. Así que no hay problema, Kate. No hay problema. Te perdonamos, claramente. Obviamente. Y quédense ahí, no se muevan, porque a pesar de toda esta locura, todavía queda un bloque más. Al tercer y último bloque, y después en la etapa de los bloopers a fin de año veremos que Ani se desnudó y no se arrepintió. No, que es más, lo hice y ellos no querían y decían dejá de hinchar, Ani, no, va de reto Satanás. No querían y bueno, pero yo quería y se hizo, porque es así. Se hizo, entonces a fin de año ya lo vamos a ver. En este caso, llegamos, no lo nombramos, siempre lo nombramos, llegamos al bloque del INCA, el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Con una película titulada Onyx, una película que... Me gusta la piedra Onyx. ¿Sí? ¿No? Sí, me gusta, es linda la piedra Onyx. Es linda. Tiene que ver un poquito. Por la empresa, claro. Y demás, la cuestión familiar. Generalmente tratamos acá de películas así, de este tipo, ¿no? Sí, sí. De reencuentros y problemas familiares, de familias que se han separado por alguna cuestión. Y en este caso, primos que se reencuentran nuevamente para llevar adelante el proyecto. Vuelven a su pueblo natal, ciudad natal en realidad. Villa Mercedes es la segunda ciudad, o la tercera, no recuerdo en ese momento. Me parece que debe ser la segunda de San Luis. Villa Mercedes, la famosa calle angosta, vereda sola, Aquello que le gusta un poquito verdad, el folclore, calle angosta. Sí, bueno, Villa Mercedes tiene la calle angosta. Y justamente todos los años se hace la fiesta de la calle angosta. Como acá hacemos las colectividades, que es un clásico, ya tienen la fiesta de la calle angosta. Hermosa provincia, y una provincia que en esta película se demuestra, ¿no? Nombro San Luis. ¿Por y siempre te me... ríes? Porque ¿qué pasó? Siempre que nombramos a San Luis me acuerdo de Rodríguez A diciendo wifi gratis para todos. Y me causa gracia. Bueno. Más de uno quisiera wifi gratis en este momento. Sí, viste que son así, cierto. Todo lo que criticamos. Pero bueno, cuestión que en este caso esta película, como te decíamos recién, trata más bien de un problema familiar, de mantener una empresa dividida entre dos familias. Es decir, en una empresa familiar de mármol Onyx, justamente, porque se llama Onyx la película. Y cuando vuelven los primos, o sea, es una empresa familiar, los primos se dan cuenta que han crecido y no se conocen uno al otro. Si bien han nacido de pequeños y compartieron unos poquitos años,
Cuando vuelven, no se conocen. Exacto. Entonces las relaciones son un poquito tirantes siempre. Es un poquito tirante, sobre todo entre las madres de las familias. Claro. Había un conflicto ahí bastante importante, pero esta muerte o este reencuentro que genera esa muerte hace que esta empresa familiar tenga que seguir adelante porque es una de las más importantes y enfrentando problemas logran establecer nuevamente justamente el vínculo. Hay una muerte, una muerte seguramente de un familiar que comparten. Herencia. Herencia, así que se tienen que unir, la vida los une y se tienen que unir, pero no unir por el solo hecho de encontrarse, sino unir para sortear los problemas. Podés ver el tráiler, obviamente, claro, en nuestra fanpage de Facebook, facebook.com/estudiomovie10 con número. Claro, si querés volver a ver este programa y los anteriores de este programa y de los otros programas también de esta productora. Estoy medio trabado. Me trabé. Quise decir algo tan simple y me trabé. Es que dijimos muchas pavadas en la anterior. Se nos acabaron las palabras, ya está. Lo haces en amstudio.tv. Quedamos impactados del desnudo de Dani. Y ya te dijimos que a fin de año... Pero impactado lo... para mal, eso no. No, sé, no. No emitamos juicio. Bueno, no, deslumbrante, no, chico, no. Llora. Una pero... porquería. Bueno, si no se entendió por las dudas, amstudio.tv, ahí entras. Ahí pueden ver los otros programas. Y no me imaginen de nuevo, porque no es lo que imaginan, es mucho peor. Y podemos... obviamente volver a encontrarnos la próxima semana, porque todavía queda un poquito queda más. Queda un leve tirón más. Nada me hizo tentar a mí. Quedan dos programas más de este 2016 que se ha ido con todo. Ya parece que las Olimpiadas de Río pasaron hace dos años. Y mal. No, hace tres meses que se fueron nada más las Olimpiadas de Río. Muy rápido. Te esperamos entonces la próxima semana. Mi nombre es Dani. Mi nombre es Mauri. Adiós.